Bienvenidos amigos a este su sector Lo Bueno y Lo Malo por la red Uno Sucre. Nos encontramos en esta ocasión en la plazuela Simón Rodríguez en el distrito 2 de la ciudad de Sucre para comentarles y mostrarles del trabajo que se realizó en este sector de la ciudad. Simón Rodríguez también es conocido como el maestro y consejero del libertador Simón Bolívar, conocedor de la sociedad hispanoamericana, fue pedagogo, pensador, filósofo, escritor de obras de contenido histórico y sociológico. A nombre de este imponente pensador es que se levantó el monumento que hoy en día se encuentra en la plazuela que lleva el mismo nombre, ubicada en el barrio Aniceto Arce, esquina Guido Villagómez de nuestra ciudad. Se logró refaccionar en un 100%, resultado a ello se logró recuperar el aire colonial de esta plaza que es parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad de Sucre. En realidad se ha ejecutado ya el año pasado la remodelación de la plazuela en un convenio con lo que es EMAPS, no solamente para hacer la remodelación, sino también para poder arreglar lo que es las plantitas que se tienen en esta plazuela. El monto de la inversión es 195 mil bolivianos con 60 días plazos. Es un rescate del patrimonio histórico esta obra que se ha ejecutado, porque prácticamente se tenía muy deteriorada, no se tuvo en muchos años la intervención por el gobierno municipal. Bueno, es también la Junta Vecinal que ha trabajado para que se pueda rescatar esta obra. Mejoras en la iluminación, una fuente de agua, cambio de las jardineras y el cambiado de las banquetas en su totalidad fueron algunos de los trabajos que se realizaron en este sector. Los vecinos, contentos por la labor conjunta, agradecen a ambas instituciones, sin antes hacer un llamado de atención a la policía para que realice los patrullajes constantes por este sector, ya que en las noches muchos jóvenes se reúnen para consumir bebidas alcohólicas y esto les generaría mucha inseguridad. Con la nueva remodelación, la verdad, ha cambiado mucho, mucho, mucho. Ahora los niños pueden venir a jugar, pueden venir a pasear, las personas pueden venir con sus mascotas también a hacerlas pasear. Está muy bonita, la nueva fuente también está muy, muy hermosa. Sí, cambió un poco más, ya está más, un poco más estético, con más floración, un poco más verde. Pero siempre pedimos a los de CESA que hagan un poquito más de iluminación en esta plazuela, porque los fines de semana la verdad que es un desastre, ¿no? Creo que se ha hecho lo necesario, se ha puesto bastante iluminación, tiene mucha área verde. Básicamente eso, tiene lo necesario, ¿no? Sí, se ve más presentable, ¿no? Porque este era un poco, no deshabitada, pero por las noches los estudiantes y muchas personas hacían algunas cosas extrañas, digamos. Bueno, con esas imágenes nosotros nos despedimos resaltando el trabajo que realizó Áreas Verdes en este sector de la ciudad y también el trabajo que realizó la subalcaldía del Distrito 2 para resaltar la imagen de esta plazuela ubicada en el barrio Aniceto Arce. Con su sector, Lo Bueno y Lo Malo, hasta una próxima ocasión.